ya extra luz acá. Mi alegría, mi razón de vivir, mi compañerita diaria. Jazmín me cambió a mí la vida, porque para mí me hace sentir el hombre más feliz que soy, con las dos que tengo, que son Noelia y ella. Trabajo en el Hospital Distrital de Calapehuat, soy radiólogo. Y yo trabajo acá en la casa, hago todo tipo de comidas. Que hacemos todas, trabajamos todo por delivery. Con Noelia yo me conocí hace 12 años. Estábamos juntos hace 9 años, pero no estamos casados, solo vivimos juntos. Primero, nuestras metas fue formar una familia. Y después, gracias a Dios, vino una nenita que me enamoró, me enamoro lo de ella. Visualmente, ella está bien, porque mi hija, vos le ves, parece que está bien. Decirle hola a la gente. Hola. Hola, ¿cómo están? Decirle. Lo que sí que nos fuimos a la neuróloga y la neuróloga dijo que su cabecita estaba bien. Ese no era el problema. Pero sí, tu hija tiene un retroceso en su desarrollo. Le hacía sonido de pruebas, ella no lo miraba, o ella tipo que no se daba la vuelta a curiosear lo que le hacía la doctora. Me asusté muchísimo, porque ni se me cruzó por la cabeza de que ella estaba teniendo ese problema, ¿verdad? Yo no notaba, porque vos le mirás así, parece que estaba bien. Yo no imaginé que ella estaba en una situación así. Antes de que Jazmín estuviera, siempre veíamos Teletón por la tele. De otra forma no conocía. Y aunque yo veía siempre, yo ni me imaginé que iba a estar en Teletón. Yo iba a necesitar ese servicio. El año pasado cuando estábamos mirando, y después vimos que no se llegó a la meta, yo me sentí muy triste, la verdad. Nuevamente vamos a tomarnos todas las manos, ¿sí? ¿Sí les parece bien? Sentí porque hay muchas personas trabajando para niños que dependen, ¿verdad?, de eso. Queremos decirles que, bueno, que por primera vez en estos 10 años no pudimos llegar a la meta y que vamos a cerrar esta Teletón en 13.754 millones y creo que el país entero se merece un aplauso. En Teletón veo muchos niños con muchas necesidades y tienen metas incluso más difíciles de las de mi hija. Y la solidaridad para con ellos creo que es algo que tenemos que llevar muy en cuenta, porque tienen muchos logros por cumplir, ¿verdad? En estos casi 2 años que estamos, ellos le enseñan tanto a mi hija como a mí, porque gracias a ellos yo también estoy aprendiendo a ser mamá y a disfrutar con ella, lo que antes a mí me parecía así, ay, no está haciendo. A mí, yo ahora, dale fuerza, hace, dale que vos podés, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, mi príncipe. Y eso me alegra, porque como son segundas casas. Y eso nos mantiene firmes hasta ahora. Las ganas de verle bien a ella, de llegar a su meta, de que hable, que camine. Mi sueño, lo que quiero es que tenga todo lo que todo niño quiere, salir a jugar, caminar, ir a la escuela ya. Esas son mis metas que quiero llegar.